Descienden los contagios a niveles de septiembre, 138 casos hoy. Eso sí, hay que lamentar 3 nuevos fallecidos en Navarra. La positividad desciende a menos del 6% y conoceremos también novedades sobre la carrera por la vacuna. ¿Qué tal? Buenas tardes. Son datos que sin duda invitan al optimismo y que empiezan a verse reflejados también en la presión hospitalaria aquí en Navarra. Que ya hay una disminución de la presión hospitalaria, aunque sigue siendo intensa, tanto en materia de ingresos como en materia también de ingresos en UCI, como también afortunadamente, y es lo que nos motiva a todos, es evitar en este caso que existan más fallecimientos. Y otra pandemia, la de la violencia de género. Este año está siendo muy duro para las víctimas. Las denuncias tras el confinamiento aumentaron en Navarra un 30%. Con esta campaña que van a ver impulsada por el Gobierno de Navarra, se hace un llamamiento para que la ciudadanía abra los ojos y se quite la venda ante la violencia de género. Y hoy estaremos también en la gran recogida del Banco de Alimentos. Ya saben que este año, debido a la pandemia, será vía donaciones que pueden realizar al hacer la compra. Enseguida les recordamos cómo colaborar con los que más lo necesitan. Yo participaba en la gran recogida desde que vine a vivir aquí a Navarra y ahora creo que es especialmente importante hacerlo porque la crisis del coronavirus afecta sobre todo a las personas más vulnerables. Y otra recogida, la de la aceituna, para conseguir el mejor aceite, es sin duda el oro líquido de la dieta mediterránea. Estaremos además ahora en el Ecuador de la campaña y este año se prevé una buena cosecha. Luego lo vemos. Y ya queda menos para entregar los 5 premios Navarra Televisión. La próxima semana sabremos los nombres de los ganadores de las 6 categorías. Hoy repasaremos candidatos y candidatas a valores jóvenes. Todavía pueden votar. Y en deporte, restan 3 días para que la Liga retorne al Sadar, donde Osasuna buscará la victoria frente al Huesca. El triunfo fue precisamente lo que lograron 2 equipos que no lo habían hecho hasta ahora. Osasuna femenino, además, tras un inicio carente de buenos resultados. La pandemia, ahí lo tienen, se cobra en Navarra otras 3 víctimas en un día en el que vuelven a bajar los contagios y de forma considerable, 138 casos en las últimas horas. Hay que remontarse hasta el 6 de septiembre para encontrar unos valores similares. La tasa de positividad desciende al 5,8% después de realizar más de 2.300 pruebas. En la última jornada ha habido 18 ingresos de personas con la enfermedad, 2 en la UCI donde permanecen 57 personas. Bueno, ya lo ven, lo cierto es que los datos a la baja han hecho de estos días también descienda considerablemente la incidencia acumulada de Navarra por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Aquí lo van a ver. Ceuta, con 872 casos, ocupa esa primera posición en cuanto a contagios. Le siguen Castilla y León, con 792. Y hay que bajar, ahí lo tienen, hasta la 8ª posición para encontrar a Navarra con 591 casos. Es sin duda la cifra más baja en 2 meses. La media de España, ahí lo tienen, también desciéndose, situándose en los 470 casos. La evolución es favorable de los datos y eso empieza a verse también en los hospitales. Que ya hay una disminución de la presión hospitalaria, aunque sigue siendo intensa, tanto en materia de ingresos como en materia también de ingresos en UCI, como también afortunadamente, y es lo que nos motiva a todos, es evitar en este caso que existan más fallecimientos. Y hoy hemos sabido también que el Gobierno de Navarra ha transferido 2,5 millones de euros a las residencias de personas mayores para hacer frente a los gastos extraordinarios por la pandemia. Queda pendiente el pago de 1 millón de euros. La cantidad total va a cubrir el 50% de los gastos extraordinarios que han tenido estos centros. Actualmente hay 179 casos activos en las residencias navarras y 3 en los centros de personas con discapacidad. Bueno, ya saben que Navarra continuará con las restricciones un mes más, aunque a lo largo de todo este mes y el siguiente, bueno, puede haber algunas variaciones, siempre, eso sí, según evolucione la pandemia. Vamos a verlo de forma más clara en este calendario que vamos a ver aquí a continuación.
Aquí lo van a ver en rojo. Hasta el 18 de diciembre se mantiene el cierre perimetral de Navarra y las reuniones limitadas a 6 personas en espacio público y en privado, solo los convivientes. El toque de queda, por cierto, entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana continúa y en principio lo hará más allá de esa fecha mientras siga vigente el estado de alarma. El resto de medidas relativas, sobre todo, bueno, al aforo, al cierre de las 9 de la noche, seguirán igual, al menos ahí lo tienen, hasta el 2 de diciembre, que será cuando se revisen. Y antes, ahí lo tenemos en verde, el 26 de noviembre, las terrazas de los bares y restaurantes pueden abrir, siempre teniendo en cuenta que la situación epidemiológica así lo permita. Y mientras tanto, la carrera por conseguir una vacuna contra la COVID sigue en marcha. Ya saben que al anuncio de Pfizer de la semana pasada se sumaba ayer el de otra farmacéutica, el de Moderna. Bueno, pues seguimos con eso porque la empresa estadounidense anunciaba que esa vacuna está desarrollando contra el coronavirus tiene una efectividad de casi el 95%, una cifra superior incluso al 90% comunicada por Pfizer. Hoy hemos sabido que Bruselas está ultimando un acuerdo para comprar 80 millones de dosis de la vacuna de Moderna. Es una cuarta parte del acuerdo de 300 millones de dosis alcanzado con la alemana Pfizer. Bueno, ahí lo tenemos, la vacuna parece estar cada vez más cerca, algo que sin duda alguna da esperanza. Vamos a preguntar en este punto en directo a Cristian Esmerdú, él es director de programas de terapia génica y regulación de la expresión génica del Centro de Investigación Médica Aplicada de la Universidad de Navarra. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Blanca. Bueno, lo estamos viendo. ¿Hay esperanza con esas dos vacunas? ¿Cuándo estarán disponibles? Que es lo que todo el mundo quiere saber. Pues yo creo que son muy buenas noticias, yo creo que sí que hay esperanza. No solamente estas dos vacunas, hay que pensar que hay otras 9 también en ensayos clínicos en fase 3 que posiblemente en las próximas semanas se van a, digamos, van a dar a conocer sus resultados. Entonces yo creo que va a haber varias vacunas que, posibles, que de momento las dos que hemos sabido estas dos semanas son, parece que son efectivas, entre un 90 y 95% de los casos, con cifras un poco preliminares todavía, pero que lo suficientemente, digamos, grandes como para pensar que sí, que van a ser efectivas, ¿no? ¿Y qué diferencias hay entre una y otra? Parece que el principal problema, sobre todo, es cómo almacenarlas, cómo guardarlas. Sí, pues mira, la verdad es que son muy similares las dos vacunas. En los dos casos se basan en utilizar un fragmento del material genético del virus, un fragmento pequeño, que es el que codifica para una de las proteínas, que es la que está en la parte exterior. Y en ambos casos utilizan una especie de compuestos lipídicos para envolverlo y que eso entre bien en las células. Parece ser que uno de las vacunas, la de Moderna, es más estable. Entonces se puede mantener en un congelador normal a menos 20 durante 6 meses, por ejemplo, incluso en una nevera, pues casi un par de semanas o incluso más. Mientras que la de Pfizer es un poquito menos estable. Esta parece que hay que mantenerla a largo plazo a menos 80 grados, lo cual supone un problema de logística, pero también puede mantenerse en un congelador normal unos pocos días. Entonces, en ese sentido, son diferentes por la estabilidad, ¿no? Lo estaba diciendo antes, hemos conocido esta nueva vacuna, pero también en el CIMA también se está investigando una vacuna contra la COVID. ¿Cómo está ahora mismo esa investigación aquí en Navarra? Bueno, en el CIMA estamos investigando tanto vacunas contra COVID como antivirales también, ¿no? Que es un poco, están un poco olvidados ahora, pero que también son necesarios, ¿no? Para tratar a los enfermos. La vacuna es para prevenir. Bueno, las investigaciones avanzan y tenemos candidatos tanto de antivirales como de vacunas. En el caso de las vacunas del CIMA, no están basadas en el material genético del virus, sino en utilizar propiamente trocitos de esas proteínas del virus para estimular la respuesta inmune, ¿no? Y bueno, pues estamos avanzando en ese sentido y hay también resultados esperanzadores, ¿no? Resultados esperanzadores. 2021 será un año positivo. ¿Podremos acabar con el coronavirus, con la pandemia? Pues yo soy optimista. La verdad es que yo pienso que sí. No va a ser a principios de año, obviamente, porque estas vacunas hay que pensar que aparte de una vez que se empiecen a comercializar y a administrar a la población, hay que hacer muchas dosis para mucha población. Entonces irá siendo progresivo. Pero también es cierto que primero se vacunará seguramente a la población de riesgo, personal sanitario, es decir, la gente que necesita más protección, y eso seguramente va a aliviar muchísimo los sistemas sanitarios y va a permitir que poco a poco se vaya volviendo a una vida normal, aunque no estemos todos vacunados. Que eso posiblemente se tardará pues todo el año, quizás. No puedo decírtelo ahora porque
dependerá también de cuántas vacunas haya en el mercado y de la capacidad de producción de estas vacunas. Bueno, nos quedamos yo con pienso eso. Que hay que ser optimista. Hay que ser optimista. Muchísimas gracias, Cristian Esmerdú, director del programa de terapia génica y regulación de la expresión génica del CIMA, por habernos acompañado en directo. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Bueno, y más cosas, porque el Consejo de Ministros acaba de aprobar la rebaja del IVA de las mascarillas del 21% al 4%. Esta reducción del IVA se une a la bajada del precio máximo de venta de las mascarillas quirúrgicas desechables, que desde este martes no pueden costar más de 72 céntimos frente a los 96 que podían alcanzar hasta ahora. Se ha pasado de 0,96 euros, que era lo vigente, a 0,72, que este sería actualmente lo que entraría en vigor, con un IVA del 21%. Un precio que a partir de hoy, les puedo anunciar, volverá a reducirse cuando sea efectiva esta rebaja del IVA al 4%. Y esto será de inmediato, puesto que la entrada en vigor del decreto ley, como bien conoce, se produce de forma inmediata. Y en Navarra, desde esta semana, más de 10.000 personas en situación vulnerable ya pueden obtener de manera gratuita mascarillas higiénicas en la farmacia presentando la tarjeta sanitaria. Recibirán 50 mascarillas para 5 meses y habrá que encargarlas antes. Bueno, y más cosas, porque hoy el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha asegurado que trabajará para que en 2021 haya Sanfermines. Confía en que se puedan celebrar, aunque no ve factible que sean como siempre. Así respondía en un coloquio de Forum Executive España a la pregunta que le hacía su compañero de formación, el alcalde de Berrioplano, a quien, por cierto, el alcalde Maya devolvía la pregunta. Qué majo, Raúl Julio. No sé si estará viendo, supongo que sí. No lo sé, no lo sé. No ¿va a haber fiestas en Berrioplano, Raúl? Puede haber San Fermín, pero lo que no sé es cómo va a ser. Yo, sinceramente, no creo que la mejora de los datos dé para volver a estar abrazados en la Plaza Consistorial, volver a estar en una sociedad gastronómica cantando todos juntos, como se hacía toda la vida. Lo veo muy difícil. Hablador de presupuesto, la gran pregunta que nos hacíamos era, ¿ponemos para San Fermín dinero o no? Y yo dije, sí, claro. No vamos a ser nosotros los que digamos hoy que no va a haber San Fermín. Por cierto, que el alcalde de Pamplona ve muy difícil la aprobación de los presupuestos para la ciudad. Enrique Maya es totalmente pesimista con la posibilidad de lograr los acuerdos necesarios. Denuncia un bloqueo hacia Navarra. Suma, independientemente del contenido. De no salir las cuentas adelante, la ciudad volverá a tener unos presupuestos prorrogados. Por cierto, que UPN ha presentado una enmienda a los presupuestos del Estado para que la gratuidad de la AP-15 sea total. Los regionalistas incorporaron en las cuentas de 2018 una partida de 12 millones. El Partido Popular, por su parte, ha presentado otra enmienda por valor de 19 millones y medio para que la gratuidad sea hasta 2029. En otra enmienda, los populares piden 15 millones de euros de inversión en la hostelería de la comunidad foral. Claro que me voy a ir. ¿Y a dónde vas a ir, si eres una inútil? En Navarra, las denuncias por violencia de género se incrementaron un 30% tras el confinamiento domiciliario de primavera. El número de mujeres que sufren violencia psicológica, física, económica, virtual y sexual aumenta, aunque tú no las veas o no las quieras ver. Tenemos que terminar con la... Bueno, forma parte de una campaña del Gobierno de Navarra contra la violencia de género. Sin duda, este está siendo un año especialmente duro para las mujeres víctimas de violencia de género. Las denuncias tras el confinamiento aumentaron en Navarra un 30%. Actualmente hay 1.103 casos activos en nuestra comunidad. La violencia contra las mujeres está en muchos gestos del día a día. Hay veces que no la vemos o que no queremos verla. Por eso, esta campaña del Instituto Navarro para la Igualdad nos pide abrir los ojos. No es un hecho puntual, individual, de un hombre que en ese momento no realiza esa acción, sino que es una violencia que se ampara de una manera estructural que viene rodeada de esas microviolencias y esos machismos cotidianos en los que vivimos. La violencia machista es un problema estructural que en un año de pandemia como este deja cifras especialmente duras. Tras el confinamiento domiciliario, las denuncias se incrementaron un 30%. Entre enero y septiembre se ha atendido a 90 mujeres y 82 hijos e hijas. Actualmente en Navarra, 561 mujeres requieren protección policial. Casi una decena están en situación de riesgo alto o extremo.
extremo. En total hay 1.103 casos de violencia de género activos. 40 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año en España. También el confinamiento hizo que otro tipo de violencias que suelen ser más escondidas, ¿no? El tema de mujeres en contextos de prostitución, el tema de agresiones, pues también no fuera tan explícito. Sin embargo, después ese 30% fueron principalmente, sobre todo, relaciones de pareja o expareja. El 80% de las mujeres sigue sin denunciar. Unas mujeres, las víctimas de la violencia machista, que son unas supervivientes. Bueno, hay una noticia judicial que hemos conocido esta mañana. Absuelto un condenado a 8 años de prisión por abusos sexuales a una menor de 13 años en La Ribera. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra concluye que las incongruencias de la denunciante son dudas suficientes para acreditar las imputaciones. Los hechos denunciados se produjeron en una localidad de La Ribera cuando la menor tenía 13 años. Su madre denunció en 2017 3 episodios de abuso y agresión sexual a su hija por parte del procesado con quien ella había mantenido una relación sentimental. Bueno, hay más cosas. Las personas en riesgo de exclusión social siguen creciendo por el impacto de la crisis provocada por el coronavirus. Nos adentramos en la semana de la gran recogida de alimentos. Esta vez no estarán los 3.000 voluntarios en los 600 espacios comerciales de Navarra, pero esperan superar las 240 toneladas de alimentos. Esta vez la recogida se transforma y así será la nueva forma de donar. Estamos en la semana de la gran recogida de alimentos y este año no habrá voluntarios en los supermercados. Como consecuencia del COVID, las donaciones se harán a través de caja y a través de la página web. Desde la asociación hacen un especial llamamiento en esta crisis social y sanitaria. El número de personas necesitadas va a ir en incremento, con lo cual vamos a necesitar más alimentos para poder cubrir las necesidades del personal que se quede sin trabajo. Desde el inicio de la pandemia hay 3.000 nuevos solicitantes. Atienden a un total de 25.000 personas. Por eso piden colaboración en esta nueva forma de ayudar. Al pasar por caja, entregar una cantidad a favor del banco de alimentos. Lo que quieran, la cantidad que quieran y que les apetezca. Además de la compra, como estamos en la gran recogida, quiero donar 20 euros para el banco de alimentos. Muy bien. Con este simple gesto, el cajero da luz verde a la donación, una cantidad que irá destinada íntegramente para comprar alimentos. Otra opción para ayudar es acceder a la página web del Banco de Alimentos de Navarra. Y están las cuentas en las cuales se pueden hacer transferencias. Desde la asociación solicitan un esfuerzo a toda la sociedad, ya que prevén que la demanda va en aumento. Hay mucha gente que está todavía en ERE, con los ERTES. La economía sumergida ha florecido. Yo participaba en la gran recogida desde que vine a vivir aquí a Navarra. Y ahora creo que es especialmente importante hacerlo porque la crisis del coronavirus afecta sobre todo a las personas más vulnerables. Es aquí donde se almacenan y clasifican los alimentos para darles salida. Realizan la distribución en función de las entidades sociales con las que colaboran, siempre con su afán de ayudar a las personas en situación de exclusión social. Ya tienen todo preparado para su semana grande. Elige productos de Navarra. Ganas tú. Gana nuestra tierra. Comemos de casa. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Reino Gourmet. Estamos en el Ecuador de la recogida de la oliva y este año se prevé una buena cosecha. La empresa Aceite Urzante espera un 20% más de producción respecto al año pasado, alrededor de las 7 toneladas de aceitunas. Esta imagen se repite por todos los campos de olivos. Con el paso del tiempo, las nuevas técnicas de maquinaria agrícola han ganado terreno. Estamos en el momento oportuno de coger las aceitunas de los olivos. Desde octubre hasta mitades de diciembre, la cosecha de la aceituna está en primer plano. Este año, con mejores expectativas. Viene muy sana, muy sana. La oliva viene estupenda. El aceite resultante es magnífico, mucho mejor que el del año pasado. Estamos hablando, y además, más cantidad. Se espera recoger 6,5 toneladas de olivas, un 20% más que el año pasado. Una vez recogida, el fruto se moltura y se convierte en aceite. Este proceso tiene un secreto. El mejor es aquel que es fresco, está en el árbol ahora y dentro de 8 horas, 10 horas está convertido en aceite. El 80% de la producción lo acapara Andalucía, pero Navarra también tiene sus fortalezas. Afortunadamente, Navarra comercializa, exporta y vende el 10-15% de todo el aceite de España. Aceite Urzante está entre las 5 principales envasadoras de todo el país. Empaqueta más de 110 marcas, aunque solo 20 son propiedad de la empresa. Urzante y Trujal de Tudela son marcas donde el aceite es genuino navarro, es de aquí,
y por supuesto que para los de aquí, y por supuesto que exportamos y demás en muchas provincias. El impacto de la pandemia también lo están sufriendo, mientras que en la exportación el sector retail y la comercialización a granel para industrias conserveras se mantiene prácticamente intacta, el cierre de la hostelería lo están notando. Pues es la que más está sufriendo. Bueno, la prueba está que cierra Navarra todo, y la verdad que las quejas son mayorías, por aclamación se está pidiendo otra solución. Siendo una empresa esencial, su producción no descansa. Su objetivo es mantener la unión inseparable del oro líquido en nuestra gastronomía. Elige productos de Navarra. Ganas tú. Gana nuestra tierra. Comemos de casa. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Reino Gourmet. Vamos ya con la información del deporte navarro. Apenas tres días para que el balón vuelva a rodar en el Sadar. Osasuna, última los detalles de la visita del Huesca en Tajonar. Hoy con las novedades de Roberto Torres y Oyer, que se han reincorporado después de jugar anoche un amistoso con la selección de Euskadi. Moncayola y Budimir juegan hoy con la sub-21 y Croacia respectivamente. No hay novedades en cuanto a los lesionados. Antes, mañana mismo, el Tudelano recibe al Aro Deportivo en la capital, Rivera. Un partido que podrán seguir en directo aquí en Navarra Televisión. El duelo se debía haber disputado el pasado 8 de noviembre, pero los positivos en coronavirus en el conjunto blanquillo aplazaron el encuentro. El Tudelano podría recuperar el liderato del subgrupo si gana. De momento, no conoce la derrota a su rival. Al contrario, no sabe lo que es ganar de momento. Sigue con nosotros la Segunda División B. Este miércoles a partir de las 3 de la tarde, en directo, desde el Ciudad de Tudela, Tudelano Aro Deportivo. Navarra Televisión, la televisión de Navarra. Y a la cuarta fue la vencida para Osasuna Femenino. Después de rozar la victoria en sus dos primeros encuentros y caer en el segundo, las rojillas al fin sumaron de 3 en 3 tras doblegar 2-1 al Samuel Catalán en Tajonar. Este abrazo de la capitana Maigarde con su entrenadora Cacun Mainz tras el gol del triunfo demuestra la importancia de romper al fin la mala racha de resultados para Osasuna Femenino en su inicio de campaña. Empiezan otra vez un poco esas dudas, ¿no? Esa ansiedad que tenía el equipo por empezar a sumar victorias, para sumar de 3 en 3. Lo expresaba la entrenadora en el programa de esta casa zona mixta. Cacun Mainz no ocultaba la presión que planeaba sobre el equipo tras no haber refrendado el trabajo con resultados. Por mucho que tú lo quieras decir, ¿no? que el juego pues, está bien, que vamos creciendo, que se van dando un poco los comportamientos que queremos, pues las jugadoras lo que quieren ver es resultados, ¿no? Y quieren los puntos, todas las jugadoras viven de victorias y bueno, la verdad que por lo menos ya estarán un poquito más desahogadas. Lorena Herrera adelantó a las rojillas en el minuto 5. Las catalanas empataron a la media hora y pudieron remontar. El gol de la capitana devolvió la alegría a Tajonar. Entrenar a Osasuna Femenino es bonito, pero también es duro, ¿no? Tienes mucha presión, tienes muchas cosas detrás, objetivos, personas. Y la verdad que esto ayuda a que las cosas vayan un poco más encaminadas. Este sábado oportunidad para enlazar un segundo triunfo en el campo del Español B, siempre y cuando este se dispute, pues el coronavirus solo ha permitido a las catalanas jugar apenas 2 partidos. Ya queda menos para entregar los quintos premios Navarra Televisión. La próxima semana sabremos el nombre de los ganadores en una gala en Baluarte que te emitiremos aquí. Y a partir de hoy vamos a ir desgranando una a una las 6 categorías y los candidatos y candidatas que forman parte de ella. Comenzamos hoy con los valores jóvenes. Mayalen Gurbindo, más conocida como Chica Sobresalto, destaca en el mundo de la música y su popularidad se disparó con su participación en el programa Operación Triunfo. Yo desde pequeñica, ya viendo Lluvia de Estrellas, le decía a mi aita y a mi mamá que quería cantar y hacer canciones
y o sea, además yo quería hacer canciones. Lleva componiendo sus canciones desde los 14 años y llegó a formar su propia banda, con la que ganó los Encuentros de Arte Joven de Navarra y grabó su primer disco. Otro candidato que sobresale por conseguir grandes metas a temprana edad es Iker Vicente. Este escolari, nacido en Ochagavía, ostenta el récord de ser el campeón más joven de la historia al conseguir la chapela de campeón de Navarra con tan solo 18 años. En el 2019 se proclamó subcampeón del mundo, pero también destaca por su solidaridad al recaudar fondos destinados a combatir la COVID-19. Piensas pues que algo estás haciendo bien, ¿no?, para cuando se han acordado de ti. Bueno, la verdad es que estoy muy, muy contento con ello. Por último, Amaya Bizmanos también aspira a ser Premio Valores Jóvenes de este año, al poner en marcha la iniciativa Yo te ayudo con la SELE, con la que se propuso ayudar durante la cuarentena a los alumnos que tenían que enfrentarse a la selectividad. Proyecto en el que se unieron más de 600 voluntarios. Con tan solo 17 años consiguió situarse entre los 50 alumnos más brillantes de España y obtuvo una calificación media de 10, tanto en primero como en segundo de bachiller. Cuando recibí la llamada de Navarra Televisión se me encendió el alma, porque aunque me encanta salir de casa, siempre he tenido a Navarra como mi tierra, mi hogar, y la valoro mogollón. Y además fue muy especial ver con quién compartía la nominación, que son dos personas increíbles. Esta es una de las 6 categorías de los quintos premios Navarra Televisión que se entregarán el próximo 25 de noviembre en Baluarte. Todavía estás a tiempo de votar a tu favorito o favorita en la web navarratelevisión.es. Bueno, ya saben que pueden seguir votando en nuestra web en navarratelevisión.es, donde también continúa la información. Nosotros lo dejamos aquí, volvemos mañana. Que pasen una feliz tarde. Adiós.